Sara Mendoza, del médico. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. A ver si se escucha. A ver, amigos, coméntenos si se escucha. Buenas tardes. Comenten, por favor. Panificadora La Carreta, saludos. George Paz, saludos. Neto Salomón. Ya se escucha, dice por aquí. Hugo Ramírez, ya dice que ya se escucha. Víctor Esquivel, saludos a toda la tienda logística por sus 3 años, muchas felicidades, y a don Silver por su cumpleaños. Gracias, gracias. Que Dios lo bendiga siempre. A Brandon Dan, ya quedó. Mike Reina, saludos. Carlos Mejía. Luis Humberto Flores, saludos. Gonzalo Rogers, saludos desde el sur de Texas. Alejandro Romel, saludos. Catherine Reyes. Buenas tardes, saludos al festejado, que lindo conserve muchos años más. Gracias, amigos, muchas gracias. Eduardo Ponce, ya se oye. J.C. Torres, Enrique Miranda, Neto Salomón, saludos, Neto. Eduardo Ponce, Vázquez David, Gerardo Herrera. Pues les comentaba, amigos, no sé si nos escuchaba desde el principio, que hoy vamos a estar con la señora Esperanza Rodríguez y su esposo, el doctor Agustín Moncada. De Granja, el Gambiero Nieto. Bien, Gabo Jiménez, saludos, Gabo. Saludos, saludos. Mike Reina, saludos, a ver si ya estamos aquí. Víctor Esquivel, saludos. Por aquí, Gabriel Lara. Cacho Barriga, saludos, Francisco Lastra. Río Frío Faro, saludos, don Silver. Saludos, saludos. Bien, ya estamos muy bien conectados. Oscar Uriel Corduña, saludos a la Peña. Mike Peña, Marco Antonio Hernández Cervantes, David B. Palomo, saludos a todos. Oscar Mejía, saludos a toda la mesa, en especial a don Silver por su cumpleaños. Gracias, gracias, amigos. Saludos, Ranks, felicidades a todos. Yacel Celis. Toño Solano. Saludos, Pascual López, Eduardo Padilla, Sonia Alvarado. Felicidades a don Silver, José Miguel Iluminado, Güero Sánchez, saludos, don Silver, invitados. Vamos a ver cómo va el sonido, René. Ahí va, un poco sonido, dice, un poco sonido. Mauro Guerrero, Payo Méndez. Marcos Valdés, saludos a todos. Toño Solano Ríos, saludos, amigos. Ahorita vamos a ver cómo estamos aquí. Pues agradecerles mucho por haber estado con nosotros. Por estar con nosotros, muchas gracias. Pues aquí hicimos el esfuerzo para venir. Sí, pues gracias. Acompañarnos. Muchas gracias. Gerardo Herrera, saludos. Darío Espinos Kramer, saludos. Benjamín Santana Núñez. Luis Demetrio López, buenas tardes. Kim Ranz, saque el pastel. Algo conmigo, solo que me lo apachurren. Toño Solano Ríos, saludos. Vlad Ánima, saludos. Buenas tardes desde San Mateo. Logística de Puebla. Saludos de San Luis Potosí. Saludos.
¿En qué municipio nació don Silva? En el pueblo de Cilándaro, Guerrero. Me quedé en hasta Milano. Mi mamá era de Cilándaro, mi papá era de Milano. Pura tierra caliente. Ahí estaba, hasta se había notado, dice, que decía un amigo, lo que decía Agustín Ramírez, hombres fuertes y de acero. Ese es la canción. Muy Carvajal, saludos a todos y un beso y abrazo a mi papá, a mi papi. Gracias, de parte de Isa, Hugo y Mona. Gracias. Que Dios te vuelva al sol, que Dios te dé muchos años más. Gracias, gracias. Para que sigas haciendo lo que más te buscan. Gracias. El señor hombre de gallos. Ah, está el corrido. José Ángel Reyes Díaz, con audífonos se oye al 100, dice. Alfonso de la Cruz Arteaga, saludos, se escucha bajito. Hace un año hicieron el corrido, ¿verdad? Sí. Sí. Y ahí que lo grabó, saludo a los amigos de Agustín Piña y al paisano Víctor Cartaminales. Lo hizo Mico y lo grabaron ellos. Sí, sí, sí. José Luis González, saludos desde Los Reyes, Michoacán. Y también lo cantó ayer en el segundo diciembre, así como norteño. Ah, sí, sí, sí. Lo cantó mi rey. José Manuel Romero Zúñiga, saludos desde San Juan de Tehuacán, Estado de México. Benito Polanco, felicidades al señor de los gallos, seguro de México. Gracias, mi compañero. David Ra, saludos. José Manuel Romero. Luis Demetrio López, se le puede mandar un saludo a mi esposa para que cuando llegue a mi casa me tenga un gran manjar de cena, por favor. Bueno, es que siempre publica su cena. Lo que hace aquí el amigo Moncada, pero son prácticas con su esposa todo el tiempo. Y así no tiene que pedir. Así no tiene que pedir. Mejor nos vamos a cenar juntos, no vamos a hablar. Es lo más correcto. César Luna Ramírez, saludos al amigo Gavillero y a doña Chuli. Saludos, Doc. Saludos. Saludos, Doc. Neto Salomón. Bien chaviadores, Doc, yo siempre los encuentro en todos lados que... Hay eventos importantes, ahí están ellos. Y Gavillero siempre está presente. Como las aves, les vi radio, les vi de varias aves y mujeres. Sí, esa es una voladora. No es tan fácil estar ahí varios días y con los animales. Sí, sí. Y desde que sale el sol hasta que sale el sol, hasta que se van todos. Sí, sí, pero está padre. Nos gusta el relajo, ¿verdad? Hay que seguir de ahí. Creadero Tocolobambo Dávalo dice, muy buenas tardes, saludos a los amigos de La Peña y a los invitados, amigos Agustín y su señora esposa. Le mando un saludo. Saludos, Capi. Saludos. También es bajo con ganas de Capi, ¿eh? Sí, ¿no? No, es que así nos estaba cerrando, ayer estábamos con los chocos también, y otra vez va cuando está. Tiene mucha pila el Capi. Jorge Daniel Terrazas Paniagua, saludos a Agustín y a su señora La Chulia. Saludos, Jorge. Güero Sánchez, arriba a las Chivas. Martín Mendoza, buenas tardes. También vivo. Ya lo voy a fumo, amigo. A las Chivas, su padre una vez dijo que eran los chicos, pero no con cuerpos. Yo no sé si sea cierto. Mejor no me los he hecho de enemigos. Estamos haciendo un poquito de tiempo, amigos, porque andan los micrófonos fallando. Andan fallando. Se oye bajo, dice. Se oye, pero se oye bajito. Ahorita vamos a estar aquí. Vamos a hacer un poquito de tiempo. Que René nada más fue a conseguir el adaptador. César Luna también se escucha despacio. Armando López, saludos a todos los integrantes y seguidores de este magnífico programa. Roberto Guzmán. Francisco Lastra, saludos. José Daniel Terrazas. Por rato, si nos da tiempo, vamos a ver lo de la escuadra de la navaja. Vemos si nos da tiempo, ¿verdad? ¿Por qué no empieza a decir el corazón? ¿Quiere que lo hagamos? Sí, no, que veamos lo del curso de Rafa. Un saludo, mi buen Rafa. A ti que nos sirve. Es en Coacalco, Estado de México, los días del 11 al 13 de septiembre. Capacitación, actualización y preparación para
jueces de eventos callísticos 2020. Y felicidades por tu cumpleaños, mi querido Rafa. Rafa se sabe un buen amigo. Se contará con las medidas más sanitarias, muy estrictas, las más estrictas, para la seguridad de todos los participantes. Informes e inscripciones en rafacesario@yahoo.com.mx y los teléfonos son el 55 54 56 99 16. Son los teléfonos de este, de amigo Rafa. Acuérdense que es muy importante, todo el que pueda, lo correcto es ir por muchas razones. La primera es que el que quiera soltar tiene que saber el reglamento y ver lo que sabe, algo de lo que les van a decir los jueces, que es un buen curso, es un curso muy bueno. Rafa es muy serio y además es un juez de eventos de primer nivel. Y además, aunque no quieran meterse de soltar, aunque estén de público, exacto, para que no griten lo que cosas no, que no son, ¿sí? Será bueno que puedan. Sí, exacto. Para, sí, sí. Y para saberlo, lo que puede, lo que le puede exigirle el soldador al juez, sí. Ahí le van a decir el reglamento, le van a decir muchas cosas. ¿Cómo estás? ¿Los muchachos? ¿Allá? Sí, le van a decir pues cosas que son bien, bien importantes saberlas, pero muy, muy importantes. Entonces, si no vamos ahí, no, ¿cómo vamos a saber? Si no sabemos el reglamento, amigos, es lo primero que tenemos que saber. Como cuando manejamos, tenemos que saber el reglamento de tránsito para no regar, la verdad. Que ya suspendieron las vueltas a la derecha, pues eso hay que saberlo. También hay cosas, detallitos que se ven insignificantes, pero son bien necesarios en los gallos. Muy bien, entonces, no necesitan ser jueces. El chiste es saber lo que los jueces saben, parte de lo que ellos saben. Y además, si alguien se quiere especializar, pues ahí están ellos. Allá el teléfono les da informes de precio y todo. Exactamente, les da los informes, no doy tiempo, amigos, es del 11 al 13. 11, 12 y 13, y el día 12 iba a ver. Este fin de semana, ¿no? Sí. Vamos a ir un ratito, ¿no? Que lo invitaron, dijo Rafa. Están ustedes invitados, si quiere, vamos. Podemos echar una vueltecita ahí. Muy bien. Con el amigo Rafa. Con su respectivo cubrebocas. Sí, no va, no, él respeta mucho eso, ¿no? Seguro que van a estar retirados a una distancia muy natural. Muy bien. Pues así están, amigos. Francisco Javier Santana Rosa Padilla. Buenas tardes, saludos a Agustín y a su esposa. Yo adquirí aves de ellos. Buenas aves desde Coacalco, Estado de México. Les mando saludos. Jesse César José Ortega también manda saludos. Patricio López, saludos. Eso lo pude ver, que tiene muy bonitas aves, muy buenas aves, ¿no? Cuando los he visto en los Incas, siempre los voy a saludar. Y me gustan sus aves, además. Y sí, tienen buenas aves y quedan bonitos, quedan bien. Jesús Anthony, perdón, Lucido Liberatú. Saludos a los invitados del gavillero, excelentes aves, referente a los está platicando. Sí, gracias. Sí. Dame mis amigos, sí, podemos dar el teléfono, Doc. De ustedes para hacerlos contar y hablarles, dónde los contactan para o comprarles están en Facebook o cómo están en Facebook, cómo están. Pues en Facebook estamos como Chule, sí, mi esposa. Sí. Yo, Agustín Moncada. Sí. Y el número que nos pueden contactar es el 744-210-0884. Muy bien. Ahorita se lo repetimos, amigos, es el 744-210-0884. Si quieren alguna ave que están, son muy buenas, no se van a arrepentir, ahí están. Muy bien. O la señora Esperanza o el Doc. A ver, vamos a preguntar ahorita porque queremos empezar bien, pero dice Jesús Anton. ¿Pueden preguntarle al señor Agustín Moncada de dónde provienen sus asiles y qué tipo de asil manejan? Yo tuve la oportunidad, bueno, de mi profesión soy médico veterinario y fui a hacer unas cirugías hasta
hasta la India. Vamos a aprovechar esta oportunidad. Estuve con unos criadores de asiles allá en la India, en Chennai, por el puerto de Madras. Y de ahí me pude, a base de 4 meses que tardaron en llegar los animales, me pude traer una pareja. Y pues, huevo fértil, ¿verdad? Claro. ¿Qué tipo de así? ¿Son? Allá la persona con la que me proporcionó las aves, él se llama Kumar Pravin. Pues yo acá ya le llamo, con su misa, y es Pravin. ¿Por el apellido de los tres? ¿Por el creador? Ajá. Está correcto. Muy bien. ¿Y de qué color son? ¿Cómo son sus características? Fenotípicas. Principalmente los que me traje eran colorados, pero han ido cambiando. He tratado de mantenerlos y han ido cambiando y se me están haciendo giros, ¿no? Pero me salen giros y colorados principalmente. O sea, sí. Es lo que tienen atrás. Sí. Por eso pasas. Pero son muertos, o sea, vienen de ningún lugar. Sí, la verdad sí. Sin haberlos metido de otro lado, ¿verdad? No, eso sí, fui seleccionando los que se me iban quedando más pequeños, porque sí eran unas aves muy grandes. Granja JL Farm de Jerry Sandra. Saludos amigos del gavillero y felicidades a don Silvio por su programa. Gracias, Jerry. Y por su cumpleaños. Saludos, mi buen Jerry. Saludos, don Jerry, gracias por el regalo. Luis Hernández, saludos. Carlos Chacón. Héctor Vázquez, saludos. Juan Pérez, saludos. Raúl Llona. Pues platíquenos, don Silver, un poquito sobre lo que René está checando, eso del audio. Sí. De la navaja, ¿sí? Ah, sí. Le quería mandar un saludo a mis hijos, a Sandra, a Silvia, a Moni, Jesús, que es mi brazo derecho, a Nayeli, y a mis dos nietos. También a los amigos de la Avenida 4. Que todavía todos nos juntamos ahí, desde chamaco nos juntábamos, sí, ahí nos juntamos una vez al mes. Ahorita por lo de la pandemia no se ha hecho, pero ahí está Alfredo que tiene su sala en Facebook y todos se meten ahí. Yo le he podido porque ando todo el tiempo ocupado. Son mis amigos de la Avenida 4, es Alfredo, Carmen, Toledo, César, Genaro, Roberto Padilla, el güero Villegas, al buen Fer de Chango, así es un licenciado desde chamaco. A Nacho Hernández, a mi buen amigo Rico, que nunca nos lo vemos ahí, pero sus publicaciones. Y si se me olvida alguno, no es mala onda, es mala memoria. Pues, creo que no, pero si se me olvidara uno es eso. El alemán que nos quiere corretear. Un saludo también a Mateo Mozo de Puebla, a Cristóbal y el mono de Jalisco, de Seattle, en Washington. A mis hermanos también, a San, a todos mis hermanos también, a mi hermana Delia, a Tete, a Leti, a mi hermano Jesús, a todos, si lo pongo a enumerarlos a todos los que nos echamos el programa. Quería saludar también a mi amigo Agustín Piña, a mi paisano Víctor, ya les había saludado hace rato por si no estaban. Y lo que les comentamos aquí, que decía que mi paisano es de Altamirano, lo que decía Agustín Ramírez, hombre fuerte y de acero, pero no sé si de acero metros, 90 centímetros, o fuertes, o fuertes de olor, eso es bueno. Ahí lo dijo en sus canciones, no es cosa mía. Muy bien. Julio Castillo. Ah, mi buen Julio. Les mando un saludo saludante. A ustedes. Un saludo, Julio. Excelente aquí en sus navajas. Claro, bien, buena onda. Siempre ahí voy con ellos y con el gavillero ahí en los cintas, ahí me ando de metichín. Y el amigo Julio es muy buen amigo. Esperemos que estés bien, mi buen Julio. A tus hijos, a tu esposa, a toda tu familia. Entonces, ahora, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Habíamos dicho que íbamos a tratar de enseñarles lo de la escuadrada, pero con algo de historia. Quería verles esto para. Queremos hacer un poquito de ahorita con las botanas. Sí. En lo que están checando los micrófonos para empezar con la entrevista del gavillero. Exacto, para platicar con los
Ángel Reyes Lira, es un honor para mí cumplir años el mismo día de Don Silvio. Qué padre, ya somos tres, Rafa se sabe también. También cumplió años. También compartimos el gusto por el gallo del señorón de los gallos. Gracias, amigo, gracias. Santa Cruz del Pan, saludos, Guadalupe. Fernando Jiménez Nes, buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien desde acá, desde Río Nevada. Manuel Martínez Barrón, saludos, felicidades a Don Silvio. Gracias, amigo, gracias. Y también quiero darle gracias a todos, muchísimos que me felicitaron con muchas bendiciones. Inmerecido, pero muchas gracias. Todo eso me gusta porque sí, sí llegan miles de bendiciones, gracias a Dios, qué bueno. Vamos a procurar seguir echando la mano en lo poquito que sepa. Sabemos en todo, pero que no es mucho. Le mando un abrazo, don Silvio. Gracias, Capi. Échese otro clavadito, Capi, para habernos hecho un clavado del mar. Como 20, 30 metros, o sea, acá me dijo, no, se está participando mi foro. Aunque no vaya a salir por ahí un tiburoncillo, Capi. Dicen que un cuate iba nadando, Capi, abusado, que iba nadie, auxilio, socorro, y de lejos se veía una aleta que venía, es un tiburón, y llega y bolas, dice, auxilio, soy la reina de los mares, dice, lo conectó. No, Capi, hay que tener cuidado, o ponerse algún escaparate ahí, una cosa que proteja, porque sabe de cañones. Sí, más vale. Te mando un abrazo, Jorge Gómez de Curandiro, Michoacán. ¿No? Jorge. Dice que se había puesto un chiste. No, porque son mi consejo, mi mejor que. Muy bien. Lo que platicábamos, amigos de la escuadra, yo les decía que antiguamente no estaba mal. La escuadra la tenían todos, la hacían. Muchas veces no se las enseñan, pero la escuadra está. Para que la navaja corte bien, debe estar descuadrada. Están muy viejitas, viejitas. No, viejísimas, Doc. No son las que son. Yo en cuanto a las sartanas, sí, con esas me lo dije. Sí. Y les decía, si se checamos, vean las botanas. Esta es una botana de aparato. Si la comparamos con una botana, por ejemplo, ya con el jalón que traen estas más modernas, y si hay diferencia. Chequen esto, pero estas, si se fijan, tienen una curvatura. Las navajas de aparato. ¿A qué se refiere de aparato? Es que no son por ejemplo, este es de aparato. ¿No? Si se fija, Doc, si la ponemos encima de alguna cosa plana, ajá, levanta las patas. Entonces, de ahí ya es de aparato. Ajá. Si no la levantes natural, que los reglamentos decían navaja natural de 1 o 2 kilos, pues toda la navaja natural es la que se asienta, la que cae así. Esta es una navaja natural, porque sí sienta las patas, pero si la levanta, no es natural. Ahora, si vemos, esta no puede dar escuadra como todas las navajas con una. Esta es una botana, navaja antigua, pero ya de allá natural. Si se fijan, se asienta las patas. Miren, así está. Le gana el peso, por eso la levanta, pero no la tiene curvas, las tiene rectas. Entonces es una navaja más de pulgada, pero sí es natural. Es lo que se usaba antiguamente, que decían, es la libre. Pero esta ya se armaba como con las botanas de ahorita. No podía ser en una botana de aparato. ¿No lo ven? ¿Cuál? La botana de aparato. ¿Está? Esta, no es esta. Este es de aparato también, pero es más pequeña. No podía ser en esta, si se checa cómo está, pasaría de escuadra muchísimo. Mi dedo está bien horizontal. Entonces, dale escuadra por acá, así más o menos. Y está pasada. Entonces, tendría que ser esto. La escuadra la tiene que hacer a donde nace el espolón. Esta tendría que ponerse aquí, con este jalón que tiene. Por eso es bien importante que las botanas tengan la relación de lo de atrás con lo de adelante.
que es la plataformita que tienen para que estén bien hechas. Si nos fijamos en esta botana, es de lo que se está usando ahorita. Está muy atrás esto, pero tiene, vean la altura de aquí y la altura de este lado. Entonces, para que haga el cuadro, tiene que estar ahí. Vamos a poner una navaja natural. Aquí está, miren, ahí está bien escuadrada. Si se fijan, está haciendo la escuadra. Si vemos de arriba para abajo, esta está haciendo la escuadra aquí. De arriba hacia abajo la está haciendo aquí. ¿Se fijan? Entonces, es importante lo que tienen de la planchita que tienen atrás. Para que esté bien hecha la botana. Si tienen esta y la queremos poner aquí, pues no, va a quedar bien donde está la escuadra. Quedaría por acá, hasta acá, queda la escuadra, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que no va a cortar el gallo. Puede cortar, pero no es lo ideal, no es lo correcto. Y lo que les decía, los antiguos no estaban mal, porque vean la navaja esta, vean cómo va a dar la escuadra exactita, es la de aparato. Chequenla cómo estaba de bien hecha. Está exactamente, si la vemos esto bien horizontal, está bien, bien completamente, ahí se ve cómo está la escuadra, cuadrada. Estaban hechas para eso. Por eso les digo, no crean que la escuadra es invento mío, ni moderno, es una cosa que ya estaba hecha. Está como ahorita, muchos le ponen la navaja, además les dicen, tú ponle aquí, dale estas vueltas para acá, dale unas horcadas, dale esto, pero sin conocimiento de carros, o sea que si les cambian botanas, si les cambian navaja, ya se mueve el negocio, porque no saben, no es lo mismo. Tiene que estar a saber por qué, cómo se escuadra. Si la pasas de escuadra, no va a cortar. Si la dejan con menos escuadra, pues corta. Pero son pellejazos. Una navaja bien escuadrada van a hacer cortes muy profundos. Todo esto es que el gallo esté puesto también, que tire. Si no tire y no está puesto, pues no va a servir. Pero esto es la base, la escuadra, amigos. Digo, y con, el chiste es saber cómo se hace la escuadra para poder escuadrar en esta otro tipo de botana, que son más modernas, o en esta otra que es una capona. Entonces en esta quedaría, esto es así. ¿Por qué se llama capona? Porque no tiene esto, no tiene la parte de atrás, vean esta lo que tiene de los, o sea, de donde está el espolón hacia atrás no tiene más. No tiene la base de esto. ¿Y qué pasa con esto? Es que queda la navaja queda volando, aparentemente. Pues si ahorita se la voy a armar, si la saben armar, vean qué bonita queda la navaja. Aquí va, ahí es donde está haciendo escuadras, si nos vemos. De arriba para abajo, la escuadra la está haciendo a raquespolón, que puede ser de mitad espolón hacia atrás, es lo ideal para que corte como debe cortar. Esta es la famosa caponcita, que ya van a entregar las que estamos promoviendo. Y les decía, y había botanas más chicas, ahora hay navajas de todas las medidas. Por ejemplo, también esta, si vemos, vean cómo levanta las patas, esa es una navaja más corta. Y esa se ponía en la botana, supuestamente es para gallos también más chicos. Normalmente va aquí. Chequen cómo queda de bien, bien armada la. Pero está haciendo escuadra, lo que vemos es esto, que la escuadra la está haciendo exactita del centro a la pata horizontal al centro del espolón. O sea que les digo, ya lo tenían antiguamente, pero muchos no les decían, nomás échale hilo, ya te han hecho esto. Pero si les cambia la navaja, la botana, les cambia la navaja, que les den una menos recta, más recta, entonces ya se amoló, porque no van a saber cómo hacerla. Y de lo que se trata es esto. Miren, aquí está, vean estas navajitas, un cuarto redondo. Esta es natural. En esta, normalmente, si el gallo trae más de español, esto se juega como para los gallos orientales. La redonda, normalmente, es para los orientales. Usar los orientales. Por eso les decía que el oriental, pues, es para otra arma. Que nosotros estamos metiendo al arma de nosotros, pero es para otra arma. El verdadero, el oriental, es para jugón o redonda. Miren, por ejemplo, esta, vean, la botanita es mucho más chiquita. ¿Por qué es más chiquita? Normalmente, cuarto redondo lo juegan o españoles o orientales. Entonces, si es un oriental, pues yo le pondré una botana como esta, que está más ancha, porque normalmente tiene la pata más grande. Entonces, todo eso hay que ver en las botanas, que tengan que tengan la caja bien hecha, que estén bien apuntadas, que tengan la medida de atrás, para que corte bien el gallo como debe de ser. Miren, por ejemplo, esta sería, para un gallo oriental, sería esta, vamos a decir, con el cuarto redondo, quedaría aquí. Y está bien natural, y el reglamento es muy especial, el de cuarto redondo. Esta quedaría así, miren, quedaría así. En cuarto redondo, por ejemplo, si yo gané la pelea, y no se debe usar hilo ni en la botana, ni abajo, ni en la botana. O sea que no puede uno hacerla con más ventaja. Debe ser las botanas naturales. Pero
con sin nada de hilo acá. Si gano la pelea y me quita la navaja y tiene una vuelta aquí o otra vuelta acá, gana la pelea del otro. Ese era el reglamento que se usaba, porque tenía que ser natural todo. Ahorita ya podemos, la ventaja la podemos hacer nosotros, como les decía, con tape. Le meto más tape aquí y la voy a dejar ya más altita, entonces ya la jalo un poquito y tiene ventaja. Le jalo más y ya, ya tiene un poquito más de ventaja. Vean lo que le subí aquí en esta parte, ya está levantadito, entonces la jalo más para atrás y tiene mucho más ventaja. Ahí está, ahí sería. Tiene más ventaja, más llegue, más pronto llega la navaja al cuerpo del otro gallo. Ahora, si era gallo español, eran gallos que navajas más delgaditas, botadas, ¿no? Más delgaditas, supuestamente son de color más delgado y todos vean cómo queda la botanita esta. Entonces son especiales para estas armas, para tres líneas, dos líneas, o cuarto redondo, o cuarto importante. Sí, mátanos, ¿sí? Ah, pero rapidísimo, ¿no? Cuando ganó, le decía a Montes que le amarré, que ganó, que vinieron los argentinos, estaban los de... Vinieron, tuve unos Ramiro Santos, que en paz descanse, vino con Felipe Santos, todos ellos participaron, la mayoría de los que juegan en corta, en Guerrero, en Puebla, hay mucha gente que juega esta arma, o tres líneas, o dos líneas, y le tocó al licenciado, metió sus aves, y yo se las amarré, con una botada parecida a esta, y con una navajita de tres líneas, que era, tengo una que no es natural, pero es esta, tres líneas sería esto, vea la navajita, y se mataban los gallos, los del licenciado matando... Todo en la cabeza tirado. Sí, pero aquí está la parte más noble, las venas y todo está en la cara, cerca de la cabeza. Entonces, no, por ejemplo, ya para una, esta botanita, esta navajita tan chiquita es esta botana. O sea, hay que ver qué asiente de atrás, qué asiente de adelante y se pone la navaja o así. Pero todo eso que estamos hablando es historia. Vean cómo queda la navaja, miren cómo queda de bonita. Vean cómo queda bien montada sobre el espolón. Pero vean el. ¿Cómo no va a ser? Tiene más de una pulgada de esto acá, y entonces no son tres líneas, una pulgada más tres líneas. Y aunque es muy chiquitita, pero es cortante y esas tienen mucho. Y son gallos, todo el gallo normalmente, todos golpean muy fuerte. El español pues golpea más a la cara, el oriental supuestamente golpea igual que el español, quizá un poquito menos afinado, o sea, golpea un poquito más al cuerpo, creo yo, el oriental. Por eso lo metemos, lo están metiendo ahorita mucho para la jugada de nosotros. Lo están convirtiendo a hacerlos que peleen con pulgada. Entonces, eso, lo que les decía, esta es la famosa escuadra. Que lo estoy haciendo ya más, ¿cómo les diré? Más virtual para que se vea cómo se deben escuadrar las navajas. Es muy importante eso. Esta escuadra es más importante que todo. La pueden apuntar como los filipinos para acá o a la mitad, que normalmente, donde usted la tiene, pueden apuntar. Con la puntería puede variar algo, pero lo que conozco no varía nada es con la escuadra. La escuadra es más importante que cualquiera de los tres lugares que quieran apuntar. Normalmente la espuela se va a apuntar aquí. La espuela apunta al centro, la media va apuntando un poquito para afuera, y tres cuartos para afuera, y pulgada ya va donde la sabemos que es en esta parte, que hasta le marqué, va apuntando de aquí para acá. De preferencia que esté alineado con la pata, es como corta más el gallo. Y le digo, es bien importante que sepamos exactamente la escuadra, que sepamos hacerle en cualquier tipo de botana. Mire, estas botanas no son las botanotas tan altas como queremos, que haga una botanota, como ahí hay una para enseñarlas. Vean qué sencillitas estaban. Esta ya tenía más, se veía con más jalón, pero se compensaba con esto, esta es para la navaja más larga, pero se compensaba aquí. Y si checan, ahí está la escuadra. Ahí está exactamente la escuadra haciéndola. Mucha gente nada más hablar de explicar. Sí, es lo que le decía, y muchos como me dijeron que dice que los hilos es lo de menos, usando el sentido común. Les decía, si te ponen a echarle hilo arriba, no es tan bueno, porque si se llegan a trabar los gallos, que es muy frecuente, lo primero que cortan son los hilos. ¿Y qué va a pasar? Se aflojan la navaja y se cae. A ver, si no está listo el soltador, que anda por ahí a platicar, como con un marrón de que los gallos están peleando y acá están echando su trago de agua para aventarles. Antes no se debería de hacer eso, porque en cualquier momento traba tu gallo y hay que detener los dos, ¿no? Pero si me lo traban y lo dejo que anden arrastrando, pues ahí perdí la pelea. Y ahora pues, lo hacen mucho así, que dejan el gallo peleando y se van. No deben distraerse, al gallo dejarlo solo, porque en cualquier momentito, le suelta un tiro, lo que les digo,
lo llega a atorar y lo va a jalar y lo va a matar. Ahí puede perder la pelea por una cosa así sencilla. Pero bueno, lo que vamos es a esto, vamos a decirles ya cómo está, ya más o menos sabemos lo de la escuadra, y vamos a armar en cualquier botana, la que me digan, vamos a armar un decirles cómo deben ser las vueltas. Vamos a poner en una capona, que sería esta escapona, daría varias que tengo aquí. Esta era de Aurelio, era una derecha de Aurelio, pero me la regaló. Él siempre la traía en la bolsa, vean que bien hecha está, cómo asienta, y si nos fijamos, ahí cortaba mucho. Y además, o sea, yo viví cerca de don Aurelio Berros, sí. Y muchos años estuve viendo con él. Sí, era de él, esa la traía siempre en la bolsa. Justamente la característica es esta forma la hacía él. Sí, entonces, y por qué era así. Todas son así, yo tengo como 6 cortadas que me regaló. Esa la traía siempre él. Esta la traía así porque nomás se ponen los dedos aquí y está apuntada. Tiene como una guitarrita aquí. Si le ve uno, si le toca uno aquí, tiene aquí una hendidurita. Entonces, la navaja pasa así y ya está apuntada. Nomás guiándola con los dos dedos, está apuntada. Nada más la escuadra. Él decía, por ejemplo, si la navaja era curva, se ponía aquí. Pero si era curva, tenía que darle la lucecita. ¿Cuál es la lucecita? Esta que se ve aquí en medio. ¿Por qué? Para que no quedara tan como cola de alacrán, que quedara más escuadrada. Y de hecho él, la forma de la navaja que casi siempre utilizaba era tipo B, pero con el jalón abajo. Exactamente. Él fue el que inventó esa nueva hasta que ahora no encontré mi estuche. Y él la tenía, el tipo B, el doctor tenía aquí una tipo B, muy parecida a esto, pero más ancha. Sí, esta era la navaja parecida. Él fue el que empezó a hacer las anchas, todos antes las usábamos delgadísimas, que sí funcionan muy bien, porque un testereocito y esto, las empezó a hacer más ancha que esta, con el jaloncito aquí en B, hasta es una B, y más ancha, entonces sí prueba muy bien. Sí. Entonces, una botana no alta, y bien escuadradas, son bien terribles estas, que el gallo jale también, ¿no? Pero les digo, son muy hendidoras, mucho muy hendidoras. Ustedes también venden botanas. Sí. Y también vendemos botanas, de todo tipo de botanas. Navajas, sí. Principalmente vendemos las que nosotros en lo personal ya hemos probado y que además funcionan. Sí. ¿Verdad? Y les hacemos a la medida las botanas como el cliente los pida. Exacto. O sea, hay últimamente que piden de 13, 22, 17. Con mucho jalón. Sí. Estamos usando con mucho jalón. ¿Cuál es la razón del mucho jalón? Es que, por ejemplo, es como si fuera la navaja, la quiere hacer crecer más, que funciona mucho en gallos como el suéter, que se monta mucho. Si es un gallo que va al suéter, si cae al piso, va a navegar mucho con ese tipo de botán y de navaja. Entonces tiene que ser para gallos voladores. Las filipinas, porque ahí usan las botarotas, las navajotas, porque el gallo se monta mucho. Si se fijan, acaban la pelea casi arriba y abajo navegan bastante. Que no les importa mucho porque cuando bajan ya está muerto uno de los dos. Sí, pues con las 3 pulgadas. Sí, con las pulgadas. Como se montan arriba, sí la mueven muy bien, pero abajo la dejan mucho. Entonces vamos a ver, para todos los principiantes. ¿Ustedes que venden botanas consideran que una botana que es muy cara tiene ciertas o las mismas cualidades que una que es muy barata? Sí, honestamente sí. Pues lechuga, ¿no? Porque la que es más cara le van a meter mejor material. Es diferente. Y normalmente la mayoría de las buenas botanas son de baqueta buena. Y ahorita ya hay muchas cosas sintéticas y todo, que son buenas, pero la tecnología pues tiene que avanzar siempre. Y luego la gente tiene la idea de que una botana más ligera les puede dar mejor resultado. Y ahí difiero un poco, eso sería para un gallo que está sin preparación física. Pero si le das bien de comer a tus animales, los tienes con buena preparación física, pues si tienes una botana un poco más pesada, pues el golpe, ¿cómo va a ser? Mucho más fuerte. No es lo mismo golpear con una varita de madera que golpear con una vara de ese mismo grueso, pero de metal, ¿verdad? Que va a doler más. La fuerza es diferente. Entonces, con gallos bien comidos y bien puestos, no se preocupen por el peso de la... Además que no se van mucho, cuando los gallos modernos
ya acaba muy pronto, casi no se van a las raíces. Sí se van, pero muy de vez en cuando, ¿verdad? Ahorita que dices de aves bien alimentadas, hace rato nos preguntaron que qué alimento usan ustedes. Nosotros ya para la postura utilizamos el Blue Bonnet y el cortador de Marta Clayton. Lo voy regulando según me lo va pidiendo el gallo, porque a veces por el Blue Bonnet me lo sube mucho de peso, pero lo voy regulando y ya principalmente es el que manejamos para las precuidas y la cuida. Ahorita ya hay muy buena alimentación, Doc. Sí. Ya todo el mundo da muy bien de comer los animales. Todo tiene que ver desde la crianza, todo esto. Por eso hay mejores aves ahorita. La tecnología ha progresado mucho y hay muy buenas aves. ¿Cuál va a usar, don Silvio? Cuando volví a comer una caponcita de estas. Acuérdense que lo primero, todo el mundo lo sabe. Hacerle, agarrar, el cortarle aquí al tape, más o menos es esto, que será 3/4 de pulgada esto. Le damos una ligera, así, que será un dedo, y le sacamos una muesquecita, es lo más correcto, así, poquito. ¿Para qué? ¿Para qué es lo que va a quedar en el espolón? Entonces ponemos esto, es decir, que es más difícil, sin gallo que con gallo, ¿verdad? Esto es el calcetín, y no darle vuelta para que no se ligue el gallo. Lo correcto es donde va, nada más, para que no, miren esto. Y se fijan cómo quedó. No darle la vuelta, porque además todo esto tiene que ver mucho, porque si le ponemos la botana por la parte de abajo, en esto le vamos a apretar más de un lado que de otro. Si queda encimado, va a apretar más del lado de arriba que de abajo. Entonces, esto es como se pone. La otra es más, un poquito más delgadita. Aquí está. Jesse César dice que si saben de casualidad por qué el Blue Bonnet sube de peso. Según mi teoría como médico, debe ser porque trae mucho maíz palomero y como es entero, entonces tiene mucho glucógeno y las reservas de glucagón hace que sí, suba de peso. Sube de peso. Miren, la de abajo normalmente, si el espolón es alto, no se le hace esta huesquita, se hace así directo. Cuando el espolón es muy bajo, si se le hace la huesquita, ¿para qué? Para que no quede tan montada en el dedo. Este gallo tenía la espuela alta, de donde sacaron la muestra de esto. Ese es de plástico, ¿eh? Sí, es de la plástica. Esta la natural. Sí, miren, aquí está. Es como debe quedar. Después vemos. ¿Qué opinan de las botanas con placa de bronce? La persona que las hace, que el golpe es más contundente por el peso. ¿Qué piensan ustedes? Es lo que acababa de comentar, que es más fuerte el golpe. Uh-huh. Entonces ya pusimos esto, lo que hacemos, procedemos a poner la botana y para ver si vamos a ponerle hilo al tape, al espolón o no. Miren, esta coincidió que no necesita. Entonces hay que ver, hay que hacer esto. Ver que no baile la botana y tampoco meterla apretada. El gallo siente luego el trancazo y por eso a veces o por mal hecha la botana o porque la metimos forzada es como que puede quedar ligado. Y si se fijan en esto, vean cómo queda exactito esto. Ya están muy bien hechas las botanas. Vean la forma que debe tener. La izquierda debe, de la normal debe llevar para la izquierda y la derecha es al revés. Chequenle, esto no está al centro. Esta montadita está a un lado, como viene la pata del gallo. Que les decía yo, viene como chavadita, así no viene cuadrada. Entonces la ponemos y esto ya lo que hace, lo que pasa, vean cómo asienta de atrás y cómo asienta de adelante. Y vean cómo asentó de adelante y cómo asienta de atrás. O sea, si nomás sin hacerle, no baila, que es la otra que les decía, y que le apete uno que haga esto la botana, está mal hecha, o esto, está mal hecha del agujero que tienen, o el gallo está deforme, y entonces hay que cansarlo a los lados para procurar que quede así. Como está esta, y luego ya la pusimos. Vamos a ver el hilo. Yo le decía que no se necesita más que, mire, es una, dos, tres brazadas. Este pedazo debe sobrar, no se necesita más así, lo da normalmente. Hay quien usa hasta más hilo, pero que no es bueno.
también los hilo usen es mejor. No se necesita y lo que les decíamos también, normalmente le hacen que el nudo y la meten por acá, no señor, nomás hay que ponerla, tocamos esto aquí y hacemos, por eso nos quitas esta para ponerla, mire, así va. ¿Qué opinan de las botanas que no llevan tape, doc? Se asientan muy bien, sí, nos ha tocado verlas, pues ya ahora sí que son muy ligeras, ya con la modernidad funcionan, ¿verdad? Pero ¿cómo las nos regalaron? Sí, sí, eso es exactamente eso, pero yo creo que me gusta más a mí todavía lo más antiguo. Sí, sí son buenas, pero quedan como más gordo y yo siento que el golpe no está tan bueno porque tiene mucho cojín, debe ser más asentado a la pata. El tape es muy poquito, es el calcetín, pero es muy poquito. En cuando están más acoginadas, el golpe se pierde. Y eso decía Aurelio, que tiene que estar bien hecha y lo más pegado a la pata, porque si no el golpe se queda, se pierde ahí. Sí, entonces hacemos esto, ya le echamos una vuelta a esto, y miren, pues metemos la navaja, así. Podemos hacer, cuando dimos la vuelta, centrarla bien en la botana, y ver la escuadra, ahí está, si checan, esta tiene poquita lucecita, como decíamos, miren, no se vayan en las patas, pueden sobrar o pueden menos, porque la botana es corta, y las botanas nuevas, las navajas nuevas ya están para arriba, las patitas, porque antes daba mucho trabajo, una pata recta y una botana muy larga, quedaban sobre la botana, y para meter el hilo era una bronca, se rompía, entonces, aquí está ya bien escuadradita, y quedó, vamos a forrar, como decíamos, de la partes a donde nace la hoja de la navaja. Miren, entonces sin apretarle mucho, vamos a hacer esto. Miren. Nunca nos vamos más arriba porque ya no vamos a tener patas donde hacer todo. Miren, es nomás a lo que da la mano, ¿no? No es cosa de. Y con este dedo estamos deteniendo. Hago esto y con este la detuve y con esto estamos deteniendo. Esto es para mí principiantes, ¿eh? Para que hay gente que sabe ya muy bien. Entonces, le estoy diciendo todo, vean cómo está este dedo aquí para que no se me regrese el hilo. Vamos a forrar nada más que quede esto parejito y ya, vamos a trabarla en la pata de afuera. Hacemos esto. Ahí está. Vamos a se hace esto y vamos a echar lo que decíamos, lo que decía yo, las ahorcadas que van por abajo. Miren. Esto es por abajo, ¿sí? Esto es para que no pierda la escuadra. Miren, así va. Puse tres horcadas. ¿Qué pasa si una navaja se traba con ella? No va a llegar allí porque se traba acá y llega acá, aquí. No corta el hilo. Y de otro modo sí lo corta. Esta es para que no pierda la escuadra, que no se jale. Jale, trate de bajarla. Jale con toda la fuerza que pueda. A ver si la baja. Y se fija que no le di vueltas así. Esto es para que no pierda esto. Después, para que no de vuelta, van a hacer los columpios. Y nomás le puse tres ahorcadas. Chéquenle cómo queda limpiecita. En corto, es esencial esto, porque de por sí es muy chiquita la navaja. Y si nos podemos a ponerle que ocho aquí, como ya hace muchas veces, le echan acá por arriba y por un lado y por otro, y queda esto así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se traba, corta el hilo. Lo primero que hace es cortar el hilo y aflojar la navaja. Esto fue así nada más. Sí, mucho. Después de esto, amigos, rectificamos la puntería. Vamos a ver que pase en medio de las dos patitas y que apunte aquí. En el caso de esta, me parece que se ve así que ahí está. En medio de las dos patas está ahí. Ahí está. Exactamente. Si no hubiera estado, que hubiera estado esto más al centro, no se mueve de aquí la navaja para hacerle así, para jalarle. Se mueve de la pata. Si la quiero hacer, muevo de la pata para afuera, o si la quiero para adentro, es de acá, nunca de acá, porque va a perder toda la posición que tiene la navaja. Entonces ya hicimos esto, entonces vamos, ya que vimos que está bien apuntada, vamos a echar el primer columpio, que es así, la ponemos a donde mismo, y va nomás a lo que da esto, miren. Uno, dos, no necesita más de dos, le vamos a ponerle tres, pero van a ver que no se necesita. Ahí está, vean todo lo que nos sobró de hilo. Si queremos no despreciar tanto, pues no pasa nada si le metemos por abajo la última horcada. Esto así. Para amarrar ya que quede del lado de la izquierda, que es más fácil.
y no hay que andarle haciendo que el nudo, que con esto, que pongo el dedo aquí, hace uno esto así. Así, con el dedo hace esto. Bien, es así de fácil. Se pone el dedo y se deja el jamoncito hacia acá y ya está. Ahí no se va a caer la navaja nunca. Y lo que se hace, se deja un poquito más larga. ¿Para qué es esto? Un poquitito más larga. Cuando ese cambio de navaja, que está la cosa, que está uno lleno de sangre muchas veces de las manos, anda uno buscándole para quitarla. Entonces ya nomás vemos esto y le damos el calzoncito para acá y destrabamos. Y es bien sencillo. Mire, véale ahí cómo está. Y véala que no se va a mover nunca. Ahí está bien escuadrada. Si la vemos de abajo para de arriba para abajo, está bien dando al rajespolón. Y vea cómo está. Y no sé, aunque le queramos jalarla hacia acá o moverla, no se mueve, que es de lo que se trata. Muchas veces la ponen bien. El gallo del primer golpe se baja la navaja y ya empiezan a no cortar. ¿Por qué no corta? Si de entrada cortó, porque perdió la escuadra. Con la escuadra, las cortadas van a ser mucho más contundentes, todo más preciso, más, con más, más heridoras. Y chequen cómo está. Y vean que no es nada difícil. Esto háganlo todos los que principian. Practíquenle, háganse una patita. Esta la sequé. Esta la sequé, la pone uno parada, así se seca. Entonces ya queda. Ahí pueden practicar, no sé, mete a hacer de plástico. Esta está muy bien hecha, porque fue de una muy real, de una pata, recién muerto el gallo, de esto. Y hay veces que ya vean, ya si quiero sacar una de aquí, ya se secó la pata. Entonces nos va a mentir la botana y el hilo. Pero chéquele cómo es, así de sencillo eso, amigos. Practíquele y acuérdense de la escuadra. Siempre. Si la botana hubiera estado más alto de atrás que de acá, otros 2 milímetros, vamos a decir, y aquí la misma medida, esos 2 milímetros que están de más acá, atrás, es lo que tenemos que jalar hacia atrás para que siga la escuadra bien. Acuérdense que lo que mide adelante y lo que mide atrás, la diferencia de esas dos, si acá mide 10 y acá mide 15, 5 milímetros tienen que estar afuera del espolón hacia atrás. Eso es la forma de escuadrar, si no quieren verle para acá. Matemáticamente sería eso, sacarla así nada más. Muy bien. Y ahí está, chequenle, bien rápido, bien fácil, practíquenle. Cualquier duda, ya habíamos quedado pendiente, si es de esta capona, vean cómo no tiene acá, no tiene, la queda volando la navaja, queda muy bonita y hiere mucho. Y no, si con eso funciona muy bien el corte del animal. Y no la apretamos de más, pero si vemos no se mueve para ningún lado, le podemos jalar y tampoco se va a ir para... No va a perder la escuadra que le pusimos desde el principio. Por eso se pone, como les decía, se pone y se ve la escuadra y ya que vi la escuadra, empiezo a echar las ahorcadas. ¿Para qué? Para que no se pierda la escuadra. Porque si no, si le damos el jalones acá, se puede ir yendo para abajo la navaja al principio si no tenemos práctica. Pero por eso es que... Perdón, practíquele y ahí está todo la amarrada, que no es difícil. Y es bien necesario que todos los que tenemos nuestras aves la amarren. Yo la soltada, no todo, les recomiendo que para soltar necesitan ser, manejar muy bien el gallo. ¿Quién lo hace muy bien? Los pastores, manejarlo muy suavecito, muy todo, muy con mucha calicatencia, decían antiguamente, para que no los vaya a cortar el gallo, jamás pasarle las manos por enfrente. Chorro de detallitos, ya armado el gallo, aunque sea muy mansito, nada, nunca pasarle la mano por enfrente, nunca pegarle, que le está mal, quien le gusta darle pegando al gallo, lo están avisando, y al darle pegando el gallo está, y si está enojado, pues lo que va a hacer, va a soltar las patas y lo puede cortar, y muy fuerte, porque estas navajas se ve que no, que los hacen más cortadas, vean a las personas que han cortado, que nomás le da el gallo, vean las heridototas que hacen los gallos, en los videos que últimamente han pasado ahí, que de accidentes, que hay que tratar de evitarlos. Por eso son todas esas recomendaciones. Amarrar, yo se lo recomiendo siempre al dueño del partido, porque digo, que pierda con las manos, como decimos, y no con una persona que o va tomado, o la apuntó como se le pegó la gana, o por ahí le ofrecieron una lanita, y entonces para acá déjase la flojita para que sea como trinquete, para que pierda el gallo. Hay muchas personas que lo hacen, desgraciadamente. Por eso se lo estoy diciendo ahorita. Lo correcto es hacerlo uno y estar al pendiente, porque hay mucha gente que le gusta hacer cosas que no, que es lo que nos denigra a los galleros. Hay que irse siempre por la derecha, hacer las cosas muy bien, y si el gallo perdió, pues perdió, y hay que analizar por qué. ¿Por qué no quiso cortar muy bien? Uno decimos, sí, estaba mal amarrado, no siempre. A veces el gallo no estaba puesto, o estaba muy engarrotado, o cualquier detalle se desveló, se estresó,
y eso lo hace que no corte el animal. El metabolismo de las aves es muy rápido. Entonces, lo que está ahorita está bien, puede estar bien, y en un ratito puede estar mal el gallo, porque si estaba bien cuando me vine, y ya ahorita ya lo quiso, ya logró de otro modo. Es eso, o la transportada, son muchos detallitos. Los transportamos mal, no nos acostumbramos a meterlos en cajas. Una serie de detallitos insignificantes que cuentan mucho para la hora de la pelea. Entre más lleve tu gallo en óptimas condiciones, es como mejor te puede ir. Y hay que nomás observar y usar el sentido común. Esa es la base de todo esto. Muy bien. Y cualquier otro, cuando tengan duda, háblenme. O hacemos otra vez, les vuelvo a explicar. Acuérdense que es para muy novatos y con todo gusto lo hacemos. El chiste es que todo mundo esté al nivel de todos, nada de que antiguamente hasta el soldador hasta se hacía bofina, no, aquí también vete para allá, y eso no se vale ni debe hacerse, porque esto no es ningún secreto, es un secreto sobre las voces. Esto tarde o temprano lo van a hacer y hay que enseñarlos que lo hagan muy bien para que la competencia sea más competencia, que esté más pareja, ¿verdad? Y nada de que fulanito que no sabe y échate lo que es porque no sabe ni amarrar. ¿Cuánta gente que no sabe y juega sus gallitos? Porque no le han dicho cómo se escuadra, que es la base. No le han dicho cómo se fija, que es la otra de las bases de la amarrada. Que esté bien fija, sin apretarla mucho. Acuérdense que aquí empecé y si se fijan, quedó más abajo. ¿Por qué? Porque cuando eché las ahorcadas, se detiene con el dedo, el índice izquierdo, la pata de la navaja para que no pierda la cuadratura, porque de ahí es la primera vez que vamos a jalar. Hacemos esto y jalamos hacia nosotros, no pegado al espolón, a la navaja, porque si el gallo hace esto, no puede cortar. Se deja un cachito así, que se da 5 dedos lejos de la navaja, y se jala hacia uno, va por abajo, se vuelve a trabar en la patita, y se le da el jaloncito otra vez hacia uno, y se detiene con esta o con el otro dedo. Y así nos la vamos llevando para hacer los 2-3 ahorcadas que queremos, y con eso es todo. Muy bien. Pues aquí está, y si tienen dudas, acuérdense que lo hemos hecho varias veces. Y podemos hacer después, pensamos, un video y dejárselos ahí permanente en la peña para que vaya practicando. Por si alguno no la agarró así de repente, luego a veces nos agarra haciendo otras cosas y no nos prevenimos de todo, de lo que tenemos que traer. Y ya, en otra ocasión les vamos a decir cómo podemos, cómo debemos, esta es una piedra de San Ignacio, cómo podemos dar una sentadita a nuestras navajas, que es muy sencillo. Este es un maneral, alguien la quiere hacer así, no es lo mismo que la agarres de aquí y estarle dando, no tiene la misma fuerza en los dos dedos. Lo que hacemos, este es de un diablo de bicicleta. Miren, no es cosa ingeniársela nada más, es un tornillo, se puede mandar a veces, si no tienes quien te la haga, una rondana de un tornillo pasado y una mariposita. Con esto haces tu maneral para las navajas, para afilar, para darles una reasentadiza. Vamos a ver una navaja que esté completamente, estas están sordas, vamos a ver una que esté sordísima para, muy bien, para ver ahorita rápido los dos. Preguntaba aquí Mike Reina, dice, bueno, hacer comentario, dice, la otra vez, referente al alimento, la otra vez en un video de los que llevan alimentos al Inter, dijo la persona encargada que de uno de los puestos que traía creatina. Creo que por eso suben de peso algunos gallos, por la retención de agua por la creatina. Es que esos son los aditivos que les ponen aparte, pero la creatina y la carnitina no son precisamente para retener líquidos, ¿sí? ni para subirlos de peso. Mire, esta es una piedra de San Ignacio. Entonces vean cómo lo pusimos en el maneral. Lo único que se hace, nunca se le va a estar dando de un lado al otro. El que hace eso, le está quitando el filo. Lo único que se hace, se pone en inclinación, en esta inclinación, y se da el jaloncito hacia acá. Una. Así. Es como de agarra filo. Si le checamos, estaba bien sordo, miren, vean cómo tiene el filo. Chequen el filo que tiene y ahorita le vamos a sacar la puntita. Ya tiene filo. Era una navaja bien usada y chequenle, es una piedra de San Ignacio. Si no toques, si tiene filo. Y ya para hacer esto, para ver lo de la punta, lo que se hace es esto. Y vemos el que tiene que tener un poquito de diamantito, se le da algo más, así no es tanto. Chequenle, cheque la punta.
Y es una navaja que estaba completamente sorda, o sea, que estaba usada. Y véanla cómo quedó. Eso se hace normalmente cuando yo lo hacía antes de jugar. Tú arreglas tus navajas, siempre aquí prevenido. De una medida, de otra medida, de otra medida, o sea, con una línea más, una línea menos, y uno debe saber cómo. Y darles una refrescadita antes. Si lo sabe uno hacer, con unas piedritas de este tipo queda muy bien. Y queda la navaja más fresquita, va más fresquecita. Y no queda con un filo embotado. A veces lo hacemos con el hule, como el de los barberos, que sí funciona, hay unos hechos especiales para esto. Queda con filo, pero es un filo, yo le llamo embotado, porque en el primer trancazo que le da una pluma queda bien sorda, y con la piedra no queda así. Así, si la viéramos con una lupa, quedan como unos especies como de dientitos chiquititos, que es lo que hace que no pierda el filo. Tan fácil. Un poquito de saludos cordiales desde Querétaro, en especial a Chule y a su apreciable esposo. Saludos. Saludos. Pues, pues vamos a empezar con la entrevista. ¿Por qué el nombre de Gavillero? Bueno, es que originalmente cuando empezamos con los Gavis hemos tenido muchos años, pero la colonia donde empezamos con la gallera, allá por Chalco, así se llamaba, Gavillero. Ahora ya se llama la Vista Hermosa, ¿verdad? Pero entonces por eso es de que se le puso así el nombre. Ah, vale. ¿Y desde cuándo empiezan? ¿En esto de los gallos? Sí. Pues yo primero quedé a la barrera a los 9 años, ¿no? Entonces, pues sí, desde mi abuelo era gallero, don Raúl Mendoza, Santa Ella. Y ya tenía gallos, nací, me crié de pequeño con los gallos. Y después tuve la fortuna de ser vecino de don Aurelio Berrospe. Mi maestro. Entonces, cuando mi abuelo iba con don Aurelio para que le reafilara sus navajas, pues ahí estaba yo de Nietzsche. Y las afilaba con mollejón. Con mollejón. Él no las calentaba, era muy lento el mollejón. Era una piedrota grandota que la tenía en una con un hueco y tenía agua. Y le ponía una tela acá arriba para que no brincara el agua. Sus pedazos de mezclilla. Sí, de mezclilla, exactamente. El chatito, su hijo, que pasa descanse también, aprendió bien. Era muy bueno también para afilar. ¿Y con qué línea de aves empezaste ya en una forma más consciente, más... a pesar de que a los 9 años soltaste la primera? Con Albany. Con Albany y con Hatches es con lo que empezamos. Y de hecho hasta la fecha son de las familias que más nos gustan. Son animales muy, muy completos. Los albanis, aparte, son inteligentes. Nunca dejan de tirar. Nunca dejan de tirar. Y en lo personal, mis albanis, el cuadro chico, está duro para que, a menos que los traigan muy adelantados, pero de otra manera, está muy difícil para que les den. ¿Y los albanis de aquellas épocas son los mismos que ahorita o fuiste refrescando alguna otra? Tengo más o menos como 25 años con las familias bases que tengo ahorita, ¿verdad? Porque hace el primer albañí que tuve, de hecho, uno de mis tíos y mi abuelo le compraban gallos a don Alfredo y a mí en la gallera de Ticomán. Entonces en una ocasión fueron a comprarles y yo me metí a uno de los voladeros y saqué un gallo, requinto patas amarillas. Así. Y pues ya don Alfredo dice, ¿y ese de dónde lo sacaste, no? De acá. ¿Cómo? Si ese gallo es bravísimo. Entonces me lo regaló don Alfredo. Dice, pues ni los pastores lo sacaban, porque era bravísimo. Y si te metes y lo sacas, mejor llévatelo, ¿no? Sí, sí. Ya es como lo de compromiso de mi tío, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Nos preguntan si tus álbanes que tienes y te usas son amarillos o retintos.
Es que, como he cargado mucha consanguinidad en mis familias de Albany, de hecho traigo unos que me salen más o menos amarillos, unos que, de hecho, tenía un par de pollos que me habían salido retintos y hasta con las puntas negras, fondos blancos, y tengo cresta de cresta pava y cresta de sierra. Los crestas de sierra tienden a ser un poco más anchos de lomo, más apegados al gallo de hace 40 años, ¿no? Uh-huh. O sea, más fuerte, y en los jalones abajo son mucho más fuertes que ninguno. El gallo es cuidado es para jugar, tratar de adelantar arriba, pero la mayoría de la pelea es abajo. Muy bien. ¿Y qué otras líneas tienes actualmente? Nos preguntaban hace rato cuando empezó el programa, ¿qué líneas y de dónde provienen? Que si nos puedas platicar. Bueno, pues las familias bases son Albany, Hatch, unos cuantos Sweater, Roundhead y Giros de en paz descanse del señor Roy Brady. Tuvimos la oportunidad de tenerlos directamente de él. Esas son las familias bases que tenemos. Y de ahí en adelante tengo del color que quieran. Tengo únicos, tengo gallinos, tengo cenizos, tengo prietos cenizos, tenemos bolos. O sea, del color que quieran, casi casi. Para satisfacer varios gustos. Hay gente que le gusta mucho los únicos, hay gente de los bolos. Digamos de los bolos. Hasta ahorita la gente se estará enterando algunos, ¿no? Principalmente eso nada más los jugamos nosotros. Gallino también casi no vendo. Esos son a mí me gustaban mucho los gallinos prietos que tenía. Justamente regresamos hasta estas fechas. Mis gallinos negros vienen de un gallino de los jerezanos de don Aurelio. Sí. Que eso los conseguía él con el profesor Arruaiz y los cruzaba con gallinas prietas de Don Chito, que era pastor del doctor Berganza en Tulancingo. Uh-huh. Yo fui varias veces con él y le daba sus gallinitas y los cruzaba con el español y de ahí iba sacando, les quitaba un poquito, les dejaba cortitos, tres mitades y sacaba de los españoles jerezanos que había traído de España, de Isabel. Sí, sí, muy bueno, muy bonitos. De hecho, la placa de ese gallo pues, todavía la recuerdo porque no era totalmente recta, sino tenía como un circulito y después era la placa que la traían en el y así en alrededor decía Jerez. ¿Y esos animales búlicos son muy cortadores? Dicen que son, en general son cortadores. No sé si todas las líneas de búlicos. Sí, son muy cortadores y también son muy fuertes. Ahora en estos tiempos todo se ha mejorado. Hay mucha gente que no le gustan los colores exóticos por el miedo a la clase, ¿verdad? A la finura, al fondo del gallo. Ya en el color que quieran, hay gallos con extremada finura y de gran clase. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que los filipinos ahí llevan mucha ventaja en esos tipos de aves? En colores exóticos sí, en fino no. Ahora sí que los norteamericanos, ellos, hay líneas que dicen, estas son muy buenos topando, muy voladores, pero este yo no se lo vendo a los mexicanos. Obvio, todos los gringos tampoco lo dicen. Porque estos son para los filipinos, porque son gallos muy rápidos, voladores, pero no tienen el fondo que se necesita en la rabaja mexicana. ¿Y la clase? Y la clase, o sea, aquí aguantar 12 minutos o 15 minutos de tablas no es cualquier cosa, que antes eran 30 minutos, ¿verdad? 45, yo sé. Ah, sí. Y y pues en los filipinos son 3 minutos de pelea, o sea, un solo agarrón, el juez los azota que corten, ¿no? Que corten y... Sí,
O sea, no, no se necesita el fondo porque de todos modos se van a morir. Rapidísimo eso. Y en la navaja mexicana se necesita el fondo para pelearlas en las rayas. Entonces, hay familias que son muy voladoras, muy fuertes, muy rápidas, pero no tienen el fondo. Y aquí, para la navaja mexicana, los criadores mexicanos hemos ido seleccionando justamente animales con todas esas características y aparte el fondo para poder aguantar las peleas largas. ¿Sí? Entonces, yo sé que la gran cantidad de la gente que hay en México, todos preguntan, ¿de qué americanos son sus líneas? Y si uno no les dice un nombre, sí, desgraciadamente, gringo, entonces no son clásicos, ¿verdad? Sí. Pero hay criadores mexicanos, no de ahorita, sino de hace muchos años, que se han ganado respeto en cualquier palenque del país. Don Tito, entre paréntesis, uno de ellos. Otra cosa, los compradores mexicanos, si les sale muy bueno lo que les vendiste, no van a decir que no. No dicen, ay, se lo compré a Don Ziegler. Son de John, pero de Hosking. Sí, sí, se lo saltan a uno. Y el trabajo del criador mexicano también. Sí. Porque el criador mexicano está especializado para la navaja mexicana. Sí, sí, sí. Sí, sí. Decía yo, porque entre más corta fuera la navaja, más clase íbamos a sacar. Ese es el caso que estaba platicando ahorita, porque entre la navaja más larga no necesita mucha clase, quedaron los tres y ya se murió. Cambio con la navaja corta, si se redondea el fondo, necesita más clase. Señora, ¿y usted comparte el gusto con el ave o si no puedes con el enemigo, mejor uno? No, sí, comparto, ¿sí?, su gusto, pero que llegó al mismo tiempo que el amor. El gusto me llegó junto con el amor. Sí, sí, porque pues no es muy fácil que compartan el gusto el esposo y la esposa. No, y además, ahora sí que mérito aparte, también amarra y también suelta. Sí, sí, sí. Sí, entonces. Ah, vieron en el video una foto ahí. Pues sí. Si ya anda paseando gallos, pues que le entre al todo completo, ¿verdad? Es bueno saber. La primera mujer que vi yo soltar fue la esposa de Chavo Villarreal, uh-huh, en Palenques Grandes y San Marcos. Uh-huh. Y le ganó a los buenos, buenos. Uh-huh. Le soltó dos veces el gallo y dijo, ¿sabes qué? Yo con vieja no quiero nada, me dijo, no le digo quién, yo no quiero ser las tan viejas. Me soltó el gallo un poco y me corta, dice. Y ganaba. Creo que ese fue un evento de mujeres, ¿no? Sí, amarradoras o soltadoras. En Antitalaquia. Ajá. Fue la segunda vez que, uh-huh, que amarré y solté. Era de mujeres, pero al final me dejaron con los hombres a mí. ¿Y soltar no te da miedo? Sí, la tengo respeto, como, pero más que miedo son nervios. O sea, los nervios es lo que me traiciona a veces. Pero es bueno tenerlos porque anda menos confiada para una cortada. Eso sí. Sí, si se confía, casi siempre el gallo que corta a la persona es el gallo manso. Y que se confía a la persona. Yo he visto gente que para el gallo y con la mano izquierda el gallo todavía bien, le está haciendo a la cómoda. Sí. En cualquier ratito suelta las patas y se hacen los cortadones que, híjole, es lo primero que tienen que enseñarles, ¿verdad? Sí. Afortunadamente, los gallos que he soltado me han tocado que son gallos que me tengo que levantar para irme a la llave. Van en automático, pues, sí. Si se atoran, tú ni te arrimes hasta que el juez no los haya sujetado. Sí. Ya que los haya sujetado, ya agarras y movilizas tú. Y ahora estoy organizando un evento yo de mujeres amarradoras y soltadoras para el 21 de octubre. ¿Dónde va a ser? Aquí en San Pedro Atopa. Uh-huh. En mi pata, en la red del mole, en el marco de la feria del mole, esperamos. Estoy organizando. Hay que hacer unos esposos derby contra esposas. Eso estaría súper. Ya gasto. Sí. Pues, no es por presumir, pero en la casa, cuando no tenemos ahí hacemos los topetones, nada que hacer, o estamos aburridos, hacemos eso y. O enojados, échate, 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 éch
salga, Guillermo. Sí. Ah, qué bueno. Y sin cambiar navaja. Y sin cambiar navaja. Para los que dicen, ay, no cortan. No. Entonces te mató tres y con la misma navaja. O sea, ando bien, bien escuadrado. Sí. Gasto sencillo, gasto triple. Sí. Quien pierda o quien gane. Él dice, ¿algún tip, señora, para convencer a mi esposo que me acompañe en mis jugadas ya después, aunque yo le enseñe a amarrar? Bueno, ¿el esposo o la esposa? ¿Estás diciendo o el esposo? ¿Algún tip para convencer a mi esposa? Ah, bueno, entonces para él lo pregunto. O a la señora para que le diga cómo lo que la convencieron. Es que no hay tip para convencerlo. O le gusta o no le gusta. Y si no, pues... iba a decir que se busque otra esposa, pero sí, mejor no. Es lo más correcto. Confiando en muestra, dice un cuate. Sí, si le dicen los gallos o yo, vamos a besarles. Está muy drástico esa, ¿no? Cuando los gallos o yo, sí. Así me dijeron a mí hace muchísimos años. ¿Y qué creen? Sigo con los gallos. Qué bueno que aquí no es el caso, ¿no? Exacto. No, no porque les gusta, es para decir lo que les digo. Me gusta, a mí me encanta ver matrimonios o gente, o familias que sean afines. Eso es mi padre. Yo siempre los veo juntos, siempre los veo trabajando juntos en el estadio y todo. Este es Los Pinos, Palenque Los Pinos. Ah, aquí es donde va a ser el primer día donde... ¿Aquí? Sí. Va a haber un derby normal de hombres. Ajá. Una corrida y el derby de mujeres. Derby de mujeres, entrada a 3,300 pesos, de 1,900 a 2. Muy bien, pues qué bueno que están organizando este tipo de eventos. En Puebla hay dos soldadoras buenas. Ah, sí. Buenas, buenas. Sí, soy una muchacha de 10, es bien buena. Vamos a cortar tantito para intentar poner los micrófonos y a ver si ya... ¿Vale? Okay.